Tengo dos temas breves. El primero está relacionado con el que analizábamos en el introito respecto del proceso electoral. Y ha habido muchas informaciones en estos días. Una de ellas fue el pronunciamiento del señor Osoria respecto de qué debería hacer la Junta Central Electoral para que los partidos políticos tengan ahí personas, digamos, adecuadas. Y Finjus también se ha referido a la Junta Central Electoral y al proceso electoral, en el sentido de que hay que buscar una fórmula adecuada, precisa, para que los candidatos a las próximas elecciones sean los idóneos, sean candidatos bien depurados. Por ejemplo, el señor Osoria decía que la Junta Central Electoral tenía que participar en ese proceso de escogitación, de selección de candidatos, y nada menos. Nada más incierto, porque ese no es un papel de la Junta Central Electoral. Debería saberlo el señor Osoria, al menos si va a hablar de ese tema. Porque la Junta Central Electoral, de conformidad con el 212 de la Constitución, está facultada para arbitrar, organizar y dirigir los procesos electorales. La Junta Central Electoral no tiene ninguna otra razón fundamental que no sea esa. Todo lo demás concerniente a un proceso electoral, responsabilidad casi exclusiva de los partidos políticos, que son los actores principales del proceso electoral, que son los que deberían preocuparse porque todo marche bien, que son los que deberían demostrar civismo, democracia, conocimiento, crecimiento social en todos los procesos electorales. Por eso pedirle a la Junta Central Electoral una responsabilidad que no le corresponde, para mí es mucho pedir. El presidente de Finjus, el amigo Servio Tulio, se ha referido al tema, pero pidiéndole a los partidos políticos. Y yo sé que Servio lo hace porque tiene conocimiento de causa y sabe que el pedimento tiene que ser de manera directa a los partidos políticos, que son los actores del proceso. Por eso él hace el pedimento para la selección de los candidatos a los partidos políticos. Pero debe saber también, Servio Tulio, que independientemente de que los partidos quieran o no quieran, está en la Constitución y las leyes que establecen las condiciones para ser candidato. Porque estamos viviendo en un proceso y en un país que es democrático. Una democracia que está garantizada. Entonces, en democracia se establece, y la ley así lo dice, que la única condición para ser candidato es que usted sea dominicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que usted no tenga pendiente un proceso penal, que usted no tenga un impedimento de carácter civil, que usted no esté sub judice, ninguna cosa que le impida como un dominicano. Eso es lo mínimo. Y el problema no está ahí. El problema está en lo que subyace precisamente por la falta de controles. A la ley establecer que esas son las condiciones mínimas significa que usted puede tener cualquier otra condición adicional, y si no tiene un proceso judicial abierto, nada pasa. Y es ahí en donde nuestros partidos, nuestra clase dirigencial, oculta, privando en ocasiones de ser más sabios que el Papa, más papistas que el Papa, es ahí donde ocultan las falencias. Y tienen en sus entornos a gente que es narcotraficante, a gente que es proxeneta, a gente que tiene bancas de apuestas de manera irregular, y a mucha gente que tiene todos los cuartos del mundo más 20 pesos y que además cumple con ese predicamento principal que pone la Constitución de que ser dominicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, en este país, que es extremadamente pequeño, y sobre todo lo que somos de provincia, todo el mundo se conoce, y las dirigencias políticas conocen a los que bregan con narcotráfico, a los que son proxenetas, a los que violan niños, a los que hacen de todos. Lo saben los líderes políticos locales y lo saben los líderes políticos nacionales. Por eso es que usted ve, por ejemplo, que hay muchos narcotraficantes, muchos descarriados, muchos desgraciados en el Congreso Nacional, porque ese es el único impedimento. Hay un impedimento que tiene que ver intrínsecamente con lo moral,
pero a los partidos no les interesa. ¿Por qué? Porque un hombre, por ejemplo, que sea narcotraficante y que tenga en Pedernales todos los cuartos del mundo, precisamente un candidato de un partido X es exactamente ese el tipo que quiere tener en sus filas. ¿Por qué? Porque ese puede vaquear a otro de los candidatos del propio partido, porque a ese la Junta o el partido como tal no tiene que erogar fondos porque va a correr con su propio presupuesto. Eso es lo que pasa en la política local. Eso es lo que está llevando, ¿eh? Y esos señores narcotraficantes y esos señores que hacen todas las diabluras que ya mencioné, vaquean a los candidatos de su provincia y a los candidatos nacionales. Hay candidatos presidenciales que saben exactamente de quién reciben 15, 20, 25, 5 millones, 10 millones mensuales, pero no quieren saber el nombre o no quieren que lo junten con esa persona que ellos saben que es el narcotraficante que los está vaqueando. Porque a ningún ser humano, por incauto que sea, usted puede aspirar a la posición que sea si de repente su recolector, su jefe de campaña o de finanzas le dice, candidato, mire, aquí llegaron 20 millones. La pregunta legítima, natural, es ¿quién los mandó? Entonces no me diga usted que usted no va a saber que le llegaron 20 millones para su campaña y no sabe de quién. Sí saben quién mandó esos 20 millones. Y sí saben a qué se dedica ese que le manda 20 millones de pesos. Y como saben a qué se dedica ese que manda 20 millones de pesos o 5 millones de pesos semanales, como sé de algunos que mandaron a algunos candidatos en la recta final, ellos no quieren reunirse. Porque de antemano saben que un tigre que se puede dar el lujo de darle a un candidato 20 millones de pesos mensuales sin haberlos trabajado, ellos saben de dónde los produjo. Entonces no salen con fotos con ese tipo o tratan de que no. Pero es un acuerdo. Hay un acuerdo entre el candidato y su jefe de campaña para que, mira, no me reúna con ese hombre. Tú eres el encargado de recibir esos cuartos, ¿eh? No, pero para nada, ¿eh? No me lo subas aquí. Y cualquier cosa que haya que conversar es a través de ti. Entonces convierten al jefe de campaña o al tesorero en la persona responsable ante ese delincuente narcotraficante, ante ese evasor de impuestos, ante ese energúmeno que no debería ser un representante de la sociedad. Eso es lo que pasa. La debilidad está precisamente en ese fundamento legal y constitucional de que, como razón mínima, se quiere ser dominicano y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Pero además esos narcotraficantes son tan jefes en su provincia que, aún teniendo procesos en el que podrían ser sometidos, no llegan a sometimiento porque compran al fiscal, compran al juez y compran a todo el mundo. Consecuentemente, con ellos jamás se va a dar la condición que la ley establece para que no sean candidatos, que es la de tener un proceso abierto de manera judicial o cualquier tipo de impedimento legal. Eso es lo primero que ellos hacen, tener una cuota que llevan cada viernes en la tarde al jefe de policía de la localidad, al fiscal de la localidad, al juez que le es amigo y a muchas de las personalidades que son las que dirigen el status quo, el establishment de la provincia o en sentido general. Y el patrón que ha sido legislador sabe exactamente lo que digo, no porque él haya participado, sino porque conoce. Y Carlos Julio y Roberto, que han sido periodistas, saben también que lo que digo ha ocurrido con muchos candidatos, no desde ahora. Saben que hay narcotraficantes, saben que hay banqueros irresponsables, saben que hay gente evasora de impuestos, saben que hay proxenetas, saben que hay violadores. Pero el candidato dice que no lo sabe porque jamás, jamás participa con ellos. Tiene un representante. Y hoy en día hay algunos narcotraficantes precisamente tratando de presionar a candidatos a quienes le dieron sus cuartos, que hoy están embarcados en algún tipo de situación y no los defienden. Y se les pide certificado de buena conducta. Sí. Y le llega a los partidos políticos, quienes lo transmitan a la Junta Electoral. Perfecto. Entonces, esa es la realidad.
Esa es la realidad. Entonces, y personas cuestionadas desde el punto de vista de los ingresos que tienen, que todo el mundo en el pueblo sabe de dónde y cómo provienen los ingresos. Y no pasa nada. Y eso llegan a obtener el triunfo y nos representan en el Congreso o en la parte municipal. Y a partir de ahí, el desorden sigue a otros niveles porque ya tienen poder político. ¿Cierto? Y yo sé que así lo digo todo lo que estoy diciendo con conocimiento de causa, porque me tocó ser en un momento dado, en términos de lo que es mi profesión, dirigir el proceso mediático de un candidato. Y de mi provincia alguien le llevó a ese candidato documentos donde sustentaban que un aspirante a una posición X de la provincia estaba envuelto en asuntos de narcotráfico. Y yo sé que se le entregó porque yo estuve ahí cuando al candidato se le entregó el folder que sustentaban los documentos. ¿Y qué hizo el candidato? ¿Qué hizo el partido con esos documentos en el que había documentos fehacientes de que el tipo había tenido procesos penales y de que estaba involucrado con narcotráfico? No pasó nada. Fue candidato por mi provincia, sencillamente, a una posición. Obviamente. Y ganó. ¿Y tú sabes por qué? Y ganó. ¿Y tú sabes por qué? No pasó nada, porque ese tipo tenía todos los cuartos. Ese tipo en ese momento podía vaquear el partido. Ese tipo estaba en condiciones de sustentar su campaña y la de otros que eran necesarias e importantes para que el partido ganara en mi localidad. Y así pasó. Miren, no pasa nada, Adolfo. ¿Tú sabes por qué? Porque se aplica a aquel planteamiento de que el fin justifica los medios. Miren, obviamente, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, porque que el fin justifica los medios es que no importa los recursos que tú uses ni de dónde provienen y los métodos que uses, si tú ganaste, eso es lo importante. Obviamente que este tema solo será superado con la voluntad expresa de los partidos políticos. No de un solo partido, porque ningún partido lo va a hacer de manera individual, ¿eh? Porque entonces va a perder la competencia. Pero eso sucede también con el clientelismo. ¿Qué pasa con el clientelismo? Bueno, que el que aspira a algo necesariamente tiene que montarse en el clientelismo, porque si no, que deje eso. ¿Con quién va a competir? Entonces, esas son cosas que son los partidos políticos que tienen que eliminar. La Junta no tiene esa facultad. No lo puede hacer la Junta Central Electoral. Por más los que partidos quiera. Es que tienen que hacerlo. Pero no quieren, no les interesa hacerlo. Y por eso eso... Hay que repensar nuestro sistema. Y yo insisto, es el problema no está... por ejemplo, cuando tú dices... dice Carlos Julio, presenta un documento y se lo llevan a la Junta. No, la Junta nada más te pide que... Lo que le pide la ley. Lo que le pide la Constitución, sí, para ser candidato. Que ese documento sea auténtico. ¿Quién debe ser el filtro? El partido. Pero que el partido también hace lo que le pide la ley. Mira lo que pasa. No, pero el partido... Pero lo que pasa es que el partido sabe. Lo hacía adrede. Pero la ley... A sabiendas que un desgraciado. Claro, no, dame un certificado de no delincuencia. La ley le permite al partido, Adolfo, establecer controles para la presentación de candidaturas. Lo control, eso el control. Entonces, es ese. No lo hacemos en los partidos políticos. Pero ¿qué control puede tener sin que lo establezcamos en una ley un partido? Por ejemplo, ¿le va a hacer un antidoping? No puede hacerlo porque en Constitución no puede hacerlo. Se lo piden a los candidatos. Está bien, lo piden, pero porque no hay candidatos que van a elevar un recurso de inconstitucionalidad. Pero eso es impropio. Eso es impropio. Porque hay que partir de entrada, ¿no? ¿Verdad? De que un candidato está en las óptimas condiciones. Bueno, y hay que partir del fundamento constitucional. Sí. ¿Cómo lo saben? Sí, pero... No, pero es que no lo saben, porque lo que te he tratado de decir aquí en mi discurso es que ellos saben. Pero y tú sabes que los candidatos saben cuando un maldito narcotraficante es candidato a la vez. Pero yo pienso que sería inconstitucional. Ellos lo saben. Si tú y yo aspiramos y a mí me piden el antidoping y a ti no. Correcto. Pero si nos lo piden a todos... Nadie puede elevar un asunto de inconstitucionalidad. Pero que esté establecido en la ley. Porque tampoco te pueden pedir algo que no esté en la ley. ¿Entiendes? ¿Por qué tú crees que los partidos no se ponen de acuerdo y establezcan, por ejemplo, prueba antidoping en la ley? Y hasta en la Constitución, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay un 25% que no probablemente no esté en el Congreso. ¿Qué es lo peor? Ninguna prueba antidoping, si lo hace Amadita o un... ¿Cómo se llaman eso? Aquí. Esa cosa independiente donde se hacen la prueba. Laboratorio. Un laboratorio independiente.
Aquí hubo una institución que comenzó a hacer eso y hubo que... La propia policía comenzó a hacer pruebas antidoping y cuando vio, dijo, no, pero espera, en eso, vamos a caer todos presos. Adolfo, ¿tú sabes qué es lo peor y por qué? Dos policías iban a quedar. Quizás. Adolfo, el tema es que esto ha derivado en devaluar la condición de militante. O sea, es preferible hoy, más que tú ser militante, afiliado, trabajador en un partido político, amigo, que tú te hagas un acopio de dinero y que espere unos meses antes del proceso electoral, montes un movimiento y te montes en un proceso. Sí, así es. Y tienes más posibilidad y tienes más logras más apoyo del liderazgo partidario y malogrando la militancia, que militancia no es más son los primeros que el nombran. Trabajador del partido del pero día a día. Porque tú crees que ustedes no se han puesto de acuerdo respecto de qué es el transfugismo y qué tan importante es. Eso es penoso. Porque nada, porque ustedes lo utilizan. Es que son los partidos, como mucha de un ajedrez. Son los responsables de todo en eso. Este año a mí me conviene que el transfugismo exista, pero para el próximo proceso, como yo fui el que perdí, ahora me doy cuenta que yo debía probar eso. Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Porque el transfugismo aquí todavía tenemos eso como un tabú. ¿Desde cuándo? Desde que un candidato, habiendo perdido en un proceso en su organización, decidió irse a otro. Que es a lo que se llama, eso es lo que describe el transfugismo. Claro. No es que tú te vayas de un partido a otro, ¿no? No, el transfugismo es que tú compitas en una organización, pierda, para un momento X. Un aprovechamiento. Y si perdiste ahí, tú no tengas la posibilidad de irte a competir por la misma posición para el mismo proceso en otro partido. Exacto. Sí, pero se ha dado otra situación, Adolfo. En algún momento yo lo he planteado aquí también. Partidos políticos que han reservado casi todas las posiciones electorales, tanto en las congresionales como en las municipales. Ya es imposible. Bueno, ahora. Bueno, pero que también ahora, eso es legal, ahora, porque la ley le da un 20%. Ley, no. La ley ahora ya está establecido en la ley. No, hace años. No, pero hubo un momento en que los partidos políticos se reservaban todo. Bueno, yo no sé si es todo. Yo sé que la ley le da a los partidos, a las cúpulas partidarias. Ahora le da cuota. 20, ahora no, Carlos, eso hace más de 10 años. Señores, en el 6 se le reservaron todas. En el 6. Esos temas que estamos discutiendo son difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque mientras los partidos tengan un discurso en la oposición y otro cuando estén en el gobierno, no va a haber forma de resolver eso. Tú sabes que tú me das la razón, Adolfo, porque el problema es la complicidad en nuestra sociedad. Esta es una sociedad de cómplices. Mira, ¿qué pasó con ese? Porque a mí ese tema de transfugismo me da en el corazón. Ay, te da. Tres veces legislador, no hiciste nada para cambiar claro, eso. Claro, tú buscas el proyecto de ley presentado por mí. ¿Qué decía? Como ley de partidos políticos, que fue el primero que se presentó en República Dominicana. Uh-huh. Y tú ves la definición de transfugismo, ahí tú dices si yo hice un aporte. Sí, pero ahí está definido. Entonces, precisamente eso es lo que decimos. Ahora, ¿qué pasa? La ley está definida de forma duditativa. A partir de la ley no. Como ellos lo dejaron en la ley, no es lo que yo digo. ¿Dónde yo digo que es una sociedad de cómplices? Es una sociedad de cómplices porque en esa circunstancia, Leonel fue candidato, perdió y fue a otra organización y se la validaron la inscripción, contrario a lo que dice la ley. ¿Y quién se la validó? El que ahora es presidente de la Junta Central Electoral, que como premio a esa acción, en contubernio con el partido actual de gobierno, con Luis Abinader, entonces lo ponen de presidente de la Junta. Todo esto es una sociedad de cómplices. Pero eso está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional. Y no lo van a fallar. Es una sociedad de cómplices. Los tribunales constitucionales tienen una facultad que se llama decisiones graciosas. Sí. ¿Cómo? Eso tiene la oportunidad incluso de decidir no decidir. Exacto. Ay. Deciden no decidir. No decidir. Que es una decisión, ¿eh? Pero claro. Eso igual como una... Y las decisiones graciosas consisten en que un proceso que podría en un momento dado alterar el espíritu de la sociedad, dejar que pase el tiempo para luego tomar un veredicto. Lo entiendo en ese espíritu. Lo que dice pero Roberto, no cuando entren en complicidad para favorecer políticamente a amigos aliados, que luego son premiados con llevarlos a posición. Pero ahí, ¿verdad? Es que más, porque ahí es donde está la razón del BOA. Pues el pago de tú ponerme a mí en una posición es ese,
que cuando llegue algo al estamento en el que yo estoy, porque tú me pusiste, exacto, ¿qué va a pasar? Exacto. Si soy algo agradecido. Sí. Espérate, no, el patrón estaba conmigo en el programa. Sí. Me metía la mano, los tigres eran, sí, conmigo 24/7. ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con este caso? Si tengo la facultad de decidir, no decidir, no, pues decidir, entonces no decido. Pero decide. Decidir, no decidir. Bien. Sí, mire, sí, eso que tú dices, de decidirte, no decidir, eso es como que una decisión, votar es un voto. Cómplice de impunidad. Mire, hay otro tema que de manera breve me quiero referir, porque lo hemos analizado aquí, y es con relación a la muerte de Chantal. Y ayer y todos estos días hemos estado analizando la responsabilidad del Ministerio Público, la responsabilidad del padre y todo el que tiene, al parecer de nosotros, algún tipo de responsabilidad. Y hoy vemos cómo la Inspectoría del Ministerio Público investiga a los tres fiscales. Algo que nosotros decíamos que tenían que ser investigados porque hay ciertas responsabilidades, y decíamos ayer que una responsabilidad que nosotros la dábamos por hecho es que ese tipo no debió tener el arma de fuego, por lo que pasó, por los antecedentes, y se la dejaron. Pues hoy la Inspectoría del Ministerio Público investiga a tres fiscales por el caso Chantal, a Nancy Abreu, a Altagracia Brache y a Eduardo López. ¿Por qué? Porque tal como analizábamos también ayer, hay una resolución del Ministerio Público firmada por Miriam Germán que instruía a no conciliar casos de violación de género, de violencia de género, que a mi modo de ver, y lo decía ayer, es muy buena esa decisión, y era precisamente para que casos como este no ocurriera. Uh-huh. Aunque es un poco absurda y desproporcionada esa resolución. ¿Por qué absurda y desproporcionada? Bueno, porque probablemente, digamos, Roberto y su pareja tienen un problema de género, violencia de género, pero el término violencia de género es demasiado amplio. Amplio, sí. Puede tener una discusión verbal y encaja en violencia de género. Uh-huh. Puede tener hasta que tú no le hables a tu pareja durante varios días, y eso es presión psicológica y encaja en violencia de género. Claro. Puede entrar muchísimas cosas que son violencia de género. Hasta hablarle duro, si ya soy violencia de género. Sí. Entonces, no es posible que un caso de una violencia de género que tenga que ver con que tú te hables de forma alta con tu pareja, no es verdad que no se pueda conciliar. Por eso yo digo que en ocasiones tiene que ser el caso cuando hay amenaza, y este ya tiene que ver y tendría que tener, y es lo que carece esa resolución de proporcionalidad. Exacto. Porque la hicieron de manera abierta para todos los casos que tengan que ver con violencia, en el distrito, cuando hay amenaza, ¿no?, o reincidencia, sí, ¿verdad?, en el caso. Exacto. Pero ¿qué es lo que yo quiero traer a colación? ¿Por qué ahora esta investigación? Si ellos saben, Miriam Germán hacia abajo, que a esa resolución no se le está haciendo caso hace mucho tiempo. Sí. Porque es un caso mediático. Si la Inspectoría del Ministerio Público hiciera bien su papel, se diera cuenta que esa resolución emanada de Miriam Germán hace mucho más de un año no se le estaba dando seguimiento como se debe. No se estaba cumpliendo. Y solamente yo los invito a que revisen en esa misma comunidad cuántos casos de igual naturaleza en la que los fiscales han llegado a acuerdos al margen de la resolución hay. Que vayan a San Francisco de Macorís y verán cuántos casos hay. Que vayan a San Cristóbal y verán cuántos casos de esa naturaleza hay. Pero como hay que responsabilizar a alguien, van a responsabilizar a estos tres que probablemente violaron. No, y cuando se da un violaron. Hecho así, cuando se da un hecho cuando así, se da un hecho de esa naturaleza, entonces vamos a un antes y un después, vamos a investigar. Y estoy casi seguro, señores, que esos tres fiscales van para su casa. Sí, sí, ahí va a haber. Van para su casa o tendrán una amonestación porque grave. Violentaron ellos. Exactamente. Pero debería haber una amonestación para el propio director de la Inspectoría del Ministerio Público, que no supo gerenciar el que se cumpla la resolución en ese sentido. Pero uno espera que a lo mejor ahora, aplicando el régimen de consecuencias, pues quizá eso. Sí, pero el problema es que al hacerlo ahora, ya imbuido, dirigido por los medios de comunicación, y porque hay que buscar un culpable,
tú puedes estar seguro que como hay que buscar un culpable y mandar un mensaje, se rompe el principio de proporcionalidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, mi comunidad, yo la pongo de ejemplo siempre, Pedernales, que yo sea fiscal y conozca el varón y la hembra, y que tú sabes que ese muchacho habla así, que discuten así, tú le vas a un seguimiento y que es prisión preventiva. ¿Entiendes? Sí. Porque se pierde el principio de proporcionalidad. Y porque Miriam lo diga, tú no le puedes dar prisión preventiva. Pues sería una violación legal. Quería decir esto porque me parece, qué sé yo. Pero hay que comenzar hasta, con algunas sanciones, porque eso no puede seguir sí, así. Pero ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer, hermano. No comiencen a mandar una nota a los medios de comunicación. Inspectoría del Ministerio Público, investiga a los tres fiscales. Ya de entrada tú te das cuenta que lo que quieren es como, ¿tú entiendes? Decir, nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer y esto no se queda así. Hagan incluso un mea culpa, que se tomen un fin de semana con los fiscales para evaluar esos dos años de la resolución puesta en funcionamiento. Porque en definitiva, ¿qué ha pasado? Y su déficit de supervisión. Claro. Y su déficit. En que han fallado el inspector. El inspector nada más está investigando a los que tienen casito y a los chimecitos y a los al fiscal que está tumbando esto por un partido político y al que tiene que ver con droga. No, la inspectoría está para más. Si no tiene personal, que en definitiva, la supervisión, en primer lugar, y el seguimiento a estas decisiones que se toman, lo que busca es prevenir. Claro. Y sin embargo, no se logró el objetivo en ese y otros casos. Perfecto. Y evitar que eso se convierta en un negocio. Pero claro, es que lo es. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Adelante. Bueno, mira, la situación con los fiscales, eso da, ¿qué te digo? Pena. Porque uno como abogado en ejercicio ve cosas que lamentablemente quienes lo sufren son los fiscales desposeídos, en una palabra, ¿verdad? Porque el ellos dar emitir lo que es la decisión que dan con una con un supuesto acuerdo, un acuerdo en detrimento de la persona que lamentablemente es víctima de violencia, va de la mano conjuntamente con quien lo solicita, ¿verdad? Y esto trae al traste que al fin y al cabo quien padece la situación es la víctima, y esto contrarresta lo que puede decir tanto el Ministerio Público como la misma magistrada Miriam Germán. Y sí, hay que ponerle un paro a esto, pero no un paro para lo de abajo, sino lo de arriba también. Y eso te lo digo como abogada que soy en ejercicio, y uno se ve cosas en esas fiscalías que lo menos es dar órdenes de desalojo, para más decirte, sin ningún tipo de criterio, sin ninguna consecuencia, porque tienen personas que están para eso. Exacto, eso es otro caso que ella establece. Sin embargo, debe haber un protocolo extremadamente claro para un fiscal que cometa 4 o 5 violaciones repetitivas. Sí. Entonces, claro, los fiscales, claro, en las demarcaciones X, por ejemplo, el caso San Cristóbal, que era la panacea todo lo que tiene que ver con corrupción y con óyeme, no puede ser posible que todos los casos sean en San Cristóbal. Ay, Dios mío. Porque algo pasa ahí. Había cosas que se veían a la distancia. En San Cristóbal. Lo mucho. ¿Eh? Y no era por la cercanía con la capital. ¿Eh? Entonces, eso pasa con fiscales específicos en zonas específicas, que los que son abogados en ejercicio los conocen. Claro. Lo conocen y tienen la capacidad de denunciarlo. Y la otro, razón de ser de la inspectoría. No, y otro tiene la capacidad de trabajar con esos fiscales. Sí, porque lo compran, a los fiscales, y le pasan su billete cada viernes en la tarde. Claro. A muchos, no a todos. Estoy hablando de los fiscales que se pagan.